Buenas noches. Sí, todavía no ha comenzado, estamos en eso y tenemos muchas expectativas. Cuando ustedes verán, ya se están llenando las mesas. Todavía falta un ratito y ya estaremos comenzando. Ahí va a haber grupos de danza y después de canto, varios cantores, algunos de acá, otros de Navarro, otros de Pergamino. No sé, Norma, a ver qué tenés que decir de todo esto. La entrada viene bien. Sí, la entrada tranquila, porque la otra vez se amontonó mucha gente, ahora no, vienen entrando tranquilos, claro, y bueno, despacito, yo pienso que ahora ya va la gente, claro, la gente que deja el trabajo ya va a empezar a venir. Pero la gente puede venir, comer algo, disfrutar del paisaje. Sí, por supuesto, como hay unos choripanes exquisitos y las empanadas. Creo que las empanadas estaban buenísimas. No las probé, pero... Yo tampoco, pero me contaron por ahí. Calentitas, recién hechas. Sí. Hemos puesto todo nuestro esmero. Bien. Ahora no sé qué es lo que va a salir. Bueno, pero ustedes son siempre de poner mucho esfuerzo en cada cosa que hacen, cada campaña, cada promoción de lo que tengan que hacer. Y eso se nota. Conciencia. Se nota. Y como bien lo decíamos recién hablando con Amílcar Vicente, uno de los artistas que estará esta noche, aportando el granito de arena. Es lo único que uno puede hacer desde su lugar. Sí. Todo esto es recaudación para campañas, para ayudar a mucha gente que viaja, que se encuentra, que no, por ahí no puede trasladarse o hacerse algún estudio. Todo esto se recauda para juntar fondos para la institución. Y es volcado a toda la comunidad, la persona que lo necesita.